Señoras, señores, les tengo que confesar un secreto. Yo no soy aristotélica, sino pitagórica. A mí, el único teorema que me hace vibrar es el de Pitágoras. Cuando estoy deprimida le echo una ojeada y me quedo como nueva. De pequeña me quedaba extasiada viendo cómo la tuna pasaba debajo de mi balcón cantando la tabla de multiplicar. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, guay. Yo no sé qué tienen los números, que es que no puedo vivir sin ellos. Bueno, a ustedes a lo mejor también les pasa lo mismo. Claro que no es lo mismo hacer números que sufrirlos. Porque, por ejemplo, el señor ministro de Hacienda se pasa la vida haciendo números por todos nosotros. Y nosotros sufriendo los numeritos del ministro de Hacienda. Porque Hacienda, señoras y señores, somos todos. Incluso yo, que soy aristotélica y no pitagórica. Quiero decir que no soy aristotélica, sino pitagórica. Me estoy haciendo un follón impresionante. Pero sigo. Y que esto de no ser aristotélica, señor ministro, debería desgravar por lo menos tanto que la tenencia ilícita de almas. Me refiero a las almas blancas, más conocidas por rostros pálidos o contribuyentes. Y ahora, señor ministro, con su permiso, pido un gran aplauso para todos los contribuyentes españoles. Y entre los contribuyentes españoles hay un contribuyente muy distinguido que se llama Albert Boadella, que es director, autor y actor de teatro. Él también es fugitivo, pero yo aquí no pienso hablar de sus fugas, como no sea que quiera Margarita Riviere, que es la que le va a hacer la entrevista, que es jefe de la sección de cultura del periódico de Cataluña y además encargada de los suplementos. Margarita, empieza a preguntar antes de que se te fugue, ¿no? No, si no se va a fugar, esta vez seguro que no. No estoy. Aunque es Boadella el terrible, Boadella el coco. El terror de la meseta y ahora del Principado. A ver, esta leyenda tuya, cuéntanos, ¿es cierta? ¿Eres el terrible Boadella o no? Oye, con esta presentación me inhabilitas para cualquier cargo ministerial. Yo en principio soy muy conservador. Yo pienso que soy una persona extraordinariamente conservadora, puesto que hago un oficio que hace 4.000 años que está en funcionamiento. Por lo tanto, tengo que ser conservador a la fuerza. Además, vengo de un país que ha sido muy conservador porque ha conservado su lengua, sus tradiciones y, ¿por qué no?, también su dinero en las cajas. Albert Boadella, en este momento en Barcelona hay 3 pancartas en la calle, 3 pintadas. Una menta tu madre, más vale no decir lo que pone la pintada. Otra pide tu libertad. Y una tercera dice, viva Franco, viva Boadella, muera Pujol. ¿Con cuál te quedas de estas 3 pintadas? Bueno, yo me quedo con la que esté más bien hecha, ¿no? Es decir, la cuestión de estilo en este sentido tiene realmente muchísima importancia. Es decir, es lo que yo pienso del teatro. Lo que es importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y en cuanto a las pintadas, pues yo me quedo con la que esté mejor artísticamente. ¿En tu teatro qué es más importante, el texto, el contexto o el pretexto? Oye, esto es como de Pitágoras. Me has hecho un lío. Bueno, él lo que es, me ha dicho antes, que es un titiritero. Entonces, vamos a ver, explícanos en qué consiste ser esto de titiritero. Bueno, ante todo, pues yo no soy, lo que no soy, soy un actor de tresillo. Este tipo de teatro que siempre veo por televisión, que siempre hay tresillos, no sé qué ocurre. El primer acto tresillo, el segundo acto tresillo, el tercer acto tresillo. Yo soy un actor muy desarraigado, ¿no? Me gusta mucho viajar, me gusta ir de pueblo en pueblo. Y quizás no tengo el sentido profesional que tienen estos grandes actores que siempre están enseñando su casa en las revistas del corazón y enseñando también su tresillo, ¿por qué no? Su teléfono, sí, todo. Sino que realmente para mí la profesión del teatro significa esto, desarraigo y amoralidad hasta cierto punto. Amoralidad, pero tú sabes que hoy día es el momento precisamente de los actores de teatro. Un actor de cine y de teatro como Reagan ha llegado a ser presidente. ¿Te gustaría ser presidente de algo o incluso papa? No, a mí me gustaría más ser el bufón del presidente. Y pienso, por otro lado, que nosotros somos unos bichos malos, pero ecológicos, como ocurre con tantos bichos, como los chacales, que son absolutamente necesarios para la ecología. Y nosotros, yo me considero realmente un bicho malo, pero necesario para la sociedad. Y si te llamaran para dirigir el Centro Dramático Nacional, ¿qué harías? ¿Como siempre salir corriendo hacia el extranjero o como los demás ir corriendo al ministerio? Esto del Centro Dramático Nacional no lo conozco, no, casi no lo he visto. No has oído hablar. No, esto es una cosa que hacen también un teatro parecido un poco al Teatro de Tresillo. Ya, ya. Pues en los periódicos, en la cartelera te puedes enterar, ponen funciones. Han dicho, y lo confirman estas últimas palabras tuyas, que te calificas incluso de mal bicho, que eres un destabilizador. Últimamente, vamos, en Cataluña está ahora en escena un gran éxito tuyo, que es Operación Ubu, que han visto más de 35.000 personas.
eres un desestabilizador en esa obra? Bueno, no, lo que ocurre es que, vamos a ver, vamos a por partes. Primero, esta obra han pasado 35.000 personas, de las cuales 34.000, casi seguro, se han reído durante 3 horas. Entonces, esto no es desestabilizar. Lo que ocurre es que siempre hay unas ciertas minorías que llevan una carga muy pesada, que es la carga del honor patrio. Y esta gente que llevan estos pendones y estas banderas, pues me han lanzado algunos anatemas. Pero yo, precisamente, en Cataluña, en estos anatemas, pues no me hace mucha impresión, porque además tengo una cierta compasión por ellos, porque tienen que ir con esta carga tan pesada y después una mano en el bolsillo para que no les caiga la calderilla, ¿no? Por tanto, yo pienso que si la gente se ríe, hay menos sangre. Es decir, yo diría que a más teatro, menos sangre. Y por lo tanto, esto es una proposición que haría al Ministerio de Cultura, y también es una proposición de subvención, ¿por qué no? E incluso al Ministerio del Interior, también es una posibilidad. ¿Tú consideras la vida como un teatro? Es decir, tú, además, tú has sido actor, pero en realidad lo que eres es director. Es decir, que te gusta mandar, e insisto, con lo de que los actores pueden llegar a mandar algún día a este mundo. ¿Es teatro la vida? ¿Qué opinas tú? Yo opino que hay mucho teatro fuera del teatro. Donde hay más teatro es fuera del teatro. Nosotros deberíamos coger el arco del teatro y andar con el arco del teatro en cada uno de estos lugares de la vida. Pero también opino que el teatro tiene que ser una caja de magia, una especie de ventana por donde entra el aire fresco en esta sociedad tan, tan sensata, tan poco dada a las locuras, cuando no son locuras realmente ya violentas, y realmente conseguir que esta ventana mágica dé algo, pues, de esta oxigenación a nuestra sociedad. Pero esto lo dicen toda la gente que hace teatro, dice lo mismo, decís todos lo mismo. Bueno, nos repetimos unos a otros. Él es un poco más complicado, ¿eh? Desde los griegos que nos venimos copiando, ¿eh? Más complicada. Oye, una cosa, tú cuando estabas de huido hiciste un montaje teatral en Madrid, y ahí yo tengo muchísima curiosidad por saber cómo hace un montaje teatral un fugitivo, así como desde lejos. Bueno, este montaje teatral naturalmente no lo hice en Madrid, lo hice en el exilio, pero venía a vigilarlo de cuando en cuando. Y ocurre la anécdota divertida que entonces pasaba la frontera tranquilamente y no me ocurría nada, y ahora que llevo el pasaporte y el carnet de identidad en regla, cada vez me paran diciéndome a ver si me he fugado. Ya. Oye, a ti te quiere la gente, tú has notado que te quiere la gente. Es decir, hay gente que opina que tú y Tarradellas y alguna otra persona, como por ejemplo la Trinca, son gente que aglutina mucho a los catalanes. ¿Eso es cierto? Bueno, a pesar de que seas un mal bicho. Yo no voy con un termómetro mirando si me quiere o no me quiere la gente, ¿no? Pero yo necesito de la gente, necesito del público. Y necesito del público porque, por suerte, mi arte es un arte que tiene público. Es decir, que no es como la pintura, que en las salas de exposiciones no va nadie, sino que necesita forzosamente comunicarse. Y como necesito comunicarme, necesito también este incentivo de la gente, que algunos me odian y otros se divierten conmigo. Y esto para mí es un incentivo de mi trabajo. Gracias a los dos. En esta noche han formado pareja Albert Boadella y Margarita Rivière. Yo creo que la próxima vez incluso os podéis fugar juntos, ¿no? A ver.